Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este Festival del Libro de Mazatlán 2022. Estamos aquí para presentar el libro de El Señor de la Muerte, García Luna, que es autoría de nuestro compañero y colega periodista Francisco Cruz. Antes de que entremos en material, rápidamente les cuento que Francisco Cruz es un periodista de muy larga trayectoria, que afortunadamente decidió dedicarse a la escritura de libros, que son libros de periodismo, pero que son libros reporteados, no solamente recopilaciones informativas. Y este libro de García Luna, El Señor de la Muerte, fue de los primeros en salir sobre Genaro García Luna, ¿no? Este exsecretario de Seguridad Pública Federal del gobierno de Felipe Calderón, que fue una de las personas más poderosas de este país y que en este momento se encuentra preso en Estados Unidos, acusado de colaborar con el cártel de Sinaloa, acusado también de lavado de dinero y que también ya tiene investigaciones en México por lo menos por los mismos delitos, el de lavado de dinero y además de todo enriquecimiento ilícito. Otros de los libros que Francisco Cruz ha escrito está el de Negocios de Familia, que hace unos minutos comentábamos que es uno de los más vendidos en su trayectoria y que tiene que ver justo con el expresidente Enrique Peña Nieto. Es Negocios de Familia, biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto y el Grupo Tlacomulco, que de alguna forma además él se ha dedicado ya a retratar a la clase política mexicana, porque también tiene, y por ahí se cruzan los Golden Boys del 2012, y también ha hecho ya otros libros sobre narcotráfico, El Cártel de Juárez, Tierra Narca, tiene también un libro crítico de Andrés Manuel López Obrador y pues este el más reciente es este libro, el de García Luna, El Señor de la Muerte, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a dejar que él lo presente y después yo haré también algunos apuntes sobre este libro y también algunas anécdotas que me tocó vivir como reportero en la cobertura justamente de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública Federal, algunas de las cuales van a demostrar justo el poder que tenía y la intolerancia, la persecución en contra de cualquier persona que se le atravesara en su camino. Bueno, Francisco, pues si quieres comenzamos con tus apuntes, con lo que nos quieras decir sobre tu libro. Gracias, buenas tardes, qué bueno que están aquí en este calorcito rico. Siempre que me siento a escribir, hay ocasiones que yo me pregunto por qué escribir un libro y por qué personajes como Genaro García Luna, por qué personajes como Enrique Peña Nieto. Y siempre termino por tratar de adivinar lo que yo quiero leer. Les confieso que no escribo libros pensando en lo que la gente quiere leer, sería una mentira. Siempre escribo libros pensando en lo que yo quiero leer, lo que no han dicho los periodistas, lo que no han dicho los escritores. Me siento y hago una revisión con mis editores y analizamos y finalmente decido qué no he leído yo, qué me gustaría leer sobre ellos. Y en ese contexto entra Genaro García Luna. ¿Por qué un tipo como él? Bueno, pues primero porque me parece que es el producto más acabado de la corrupción en este país que crearon, en el sistema que crearon y el PRI y el PAN. Tenemos otros personajes, ¿verdad? Como Carlos Salinas de Gortari, como Carlos Jan González, como Felipe Calderón Hinojosa, pero al final de cuentas la cara visible, la cara que está presa,
es Genaro García Luna, que en algunos momentos tuvo mucho más poder que Felipe Calderón en la presidencia. A veces daba la impresión de que quien mandaba en esa escalera de poder era Genaro García Luna. Pero también lo que encontré es que Genaro García Luna era como un fantasma, era como un personaje desconocido que empezamos a ver o a visualizar a partir de 2001, cuando emerge su figura con Vicente Fox Quesada. Y a partir de ahí lo conocemos. Y yo me preguntaba, ¿pero quién es este tipo? ¿De dónde salió? Y el problema que tenemos en este país es que regularmente los conocemos hasta después. Y por eso son lo que son. Porque nunca nos enteramos de quiénes fueron, de dónde vienen. Y lo que encontré primero es que a veces infancia no parece destino, ¿verdad? Parece que nosotros nacemos para una cosa, pero somos otra. Pero en el caso de Genaro García Luna, no. Su infancia fue destino. Su familia venía del crimen de Michoacán. Él es michoacano, no es de Ciudad de México. Y llegó a vivir a Ciudad de México, a una colonia llena de en esa época eran agentes del servicio secreto que había en este país, que dependía prácticamente de la presidencia de la República. Y ellos, esos agentes, se encargaron de crecer a Genaro García Luna toda su vida. Ellos lo educaron, ellos lo crecieron, ellos lo formaron. Así que su infancia era destino. Esos agentes del servicio secreto eran agentes corruptos. Entonces, ¿cómo iba a crecer él? A los 11 años de edad, era un informante del servicio secreto. Lo utilizaban los agentes para ir para entrar y conocer a las familias de poder económico de las colonias en las que vivía. Eran 7 colonias en realidad. Sí, la más conocida de ellas en Ciudad México era la Romero Rubio, que está un poco atrás de Lecumberri, o hoy es el Archivo General de la Nación. Y lo utilizaban a los 11 años. A los 17 tenía su primera banda, ya como un criminal, educado por agentes del servicio secreto. Cuando desaparece el servicio secreto, los agentes se integran a la Policía Judicial Federal, a la Policía Judicial de la Ciudad de México, pero ellos lo mantienen, ellos lo sostienen. En 1987 está documentado su primer gran golpe, en el que roba millones, millones de pesos, y roba miles de centenarios. Y esos agentes lo educan, lo llevan a la universidad y ellos lo incrustan en el CISEN. Así que, ¿cómo no va a ser criminal si crece entre criminales? ¿Y qué pasó? Bueno, pues Salinas lo utilizó para ir a espiar a Chiapas, Zedillo lo… y bueno, ya sabemos lo que pasó en Chiapas, fracasó. Zedillo lo sacó para combatir a secuestradores. ¿Y qué pasa? En este país se forman las grandes bandas de secuestradores. Recuerden, el Mocharejas es la más famosa. ¿Y encabezadas por quién? Por él. Y luego arman un proyecto policiaco que le venden a Francisco Labastida Ochoa en 2000. Pero Francisco Labastida Ochoa pierde la presidencia, pierde en las elecciones. Y le venden el proyecto a Martita Sahagún, que no a Vicente Fox, ¿eh? No a Vicente Fox, a Martita. Ellos la conocían bien, sabían quién era, porque era el CISEN, el espionaje que habían hecho. La tenían bien identificada, sabían que era una mujer esotérica, una mujer que se dedicaba o que le gustaba la magia negra, que le gustaba la santería. La conocen. Genaro García Luna vuelve a sus orígenes de delincuente, traiciona al PRI y le vende su proyecto policiaco a Vicente Fox Quesada. Y Vicente Fox Quesada se lo compra. ¿Y qué crean? Le crean en 2001 la Agencia Federal de Investigaciones. Vicente Fox Quesada le entrega prácticamente a la policía de este país para que controle el crimen organizado. Y a partir de entonces tenemos un cártel del narcotráfico en Los Pinos. Entonces, no crean que el narcotráfico lo controla, no.
el narcotráfico lo controlan desde Los Pinos. Hay un cartel claramente de la mano de García Luna. Cuando vienen las elecciones siguientes, Genaro García Luna, que no es un tipo inteligente, pero sí vivo, es un tipo astuto, sabe que Vicente Fox no tiene un candidato más que a Santiago Krill Miranda, y le vende su proyecto policíaco a Felipe Calderón, y le pone la Agencia Federal de Investigaciones al servicio de Calderón y de Margarita Zavala. Y la AFI hace todo el trabajo de inteligencia para Felipe Calderón y para Margarita Zavala. La AFI se encarga de infiltrar a todos los movimientos López Obradoristas, a todos. Y todos recuerdan, López Obrador estaba acá arriba y fue bajando hasta el 0,56% que conocemos, que es un fraude escandaloso. Y cuando Felipe Calderón Hinojosa llega a la toma de posesión el 1 de diciembre, recuerden, es muy grotesco porque por primera vez la Marina de este país pone al servicio de un civil un escuadrón de un batallón, 2.000 marinos élite, para que le den posesión a Felipe Calderón. Y los marinos al mando de Genaro García Luna, un ingeniero civil, le dan posesión. Recuerdan, es muy grotesco cómo él se autocoloca la banda presidencial y él se autojuramenta como presidente. Entonces, ¿qué tienen? Cuando Felipe Calderón toma posesión, ya tiene a su secretario de Seguridad Pública y le entrega todo el poder. La encomienda es controlar el crimen organizado. Si lo tiene firmado, no, claro que no son tontos, ¿verdad? No son los priistas sí lo eran, porque los priistas lo registraban todo. Sí, hay que ir al CISEN, hay que ir a los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y lo documentan. Pero los panistas no lo documentan, pero le entrega la Dirección Federal de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Y qué hace? Con lo astuto que es, y como venía con una banda bien controlada desde el CISEN, no crean que es nuevo. Cuando Genaro García Luna llega al CISEN de la mano de los agentes del servicio secreto, lo hace con la idea de formar una hermandad que estudia el crimen organizado en este país. Así que cuando llegan a Los Pinos ya saben quiénes son, y ellos se hacen el primer cártel de este país. No solo controlan, ya no solo es el narcotráfico, controlan que la exportación de agua, la siembra, cosecha, exportación de aguacate, controlan la exportación de acero a través del puerto de Lázaro Cárdenas, controlan los ingresos alternos a la minería en este país, en Guerrero, en Michoacán, a donde vayan. Entonces tienen un cártel, no del narcotráfico, sino del crimen organizado insertado en este país, que no era, también deben recordar, el primer intento que se hacía. Carlos Salinas de Gortari, a través de un superpolicía, que era Guillermo González Calderoni, intenta controlar al narcotráfico. Recuerden, los comandantes de la Dirección Federal de Seguridad eran un cártel, y el mayor cártel se forma desde la Dirección Federal de Seguridad, que crea ¿quién? Miguel Alemán Valdés. ¿Para qué crea la Dirección Federal de Seguridad? Entre otras cosas, para hacer una policía política, pero que se encarga de controlar el crimen, el narcotráfico en ese momento. ¿Y qué tenemos? Pues a un narcopresidente va Miguel Alemán Valdés. Antes habíamos tenido, recuerden, Abelardo Luján Rodríguez, que acá es muy conocido en el norte, controlaba en 1919 el narcotráfico, porque ya eran las drogas duras, ya eran ilegales. A partir del 14 empiezan a ser ilegales. Entonces el crimen organizado no se controla a través de la pobreza, se controla a través de ¿quién? De los mandos del ejército mexicano, de los mandos de la marina. Hay evidencias suficientes para mostrar que el coronel Esteban Cantú Jiménez, regiomontano, controlaba en 1911, o no controlaba, negociaba con los chinos de Mexicali hacia abajo o de Mexicali hacia arriba, los fumaderos de opio. Con eso le pagaba sus tropas. Y Abelardo L. Rodríguez
llega como coronel, lo regresan a México y luego lo regresan otra vez a Baja California, a Mexicali, y controla, entonces sí, no solo el negocio del alcohol, que era en México no era ilegal, pero en Estados Unidos sí, por la prohibición. Y tenemos a los grandes coroneles, ya Abelardo Luján Rodríguez ya era general, y en el 32 no lo imponen como presidente. Así que lo que hace Miguel Alemán, a través del coronel Carlos I. Serrano, que era el presidente del Senado además, es hacer lo mismo que habían hecho los coroneles. Y lo que hace Carlos Salinas de Gortari es lo mismo, seguir la misma política a través de los agentes de inteligencia. Así que no es una casualidad que Genaro García Luna haya sido educado por viejos agentes del servicio secreto para controlar el crimen organizado de este país. Ni es una casualidad que lo hayan apoyado Vicente Fox Quesada, que prácticamente era controlado por Martita, según, y tampoco es una casualidad que Felipe Calderón le haya dejado el manejo del crimen organizado y que tengamos entonces un cártel de las drogas, un cártel del crimen organizado, una organización desde Los Pinos. No había en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa un hombre más poderoso que Genaro García Luna. Así que esas cosas son los que dan sustento a este libro. No hay una página que no esté investigada, no hay un documento que no se pueda ser comprobado. Eso es lo que hace a mis personajes, cosas que yo no había leído, cosas que a mí me habría gustado conocer. Y es Genaro García Luna un personaje que hoy sigue siendo poderoso. ¿Por qué? Cuando Genaro García Luna sale del gobierno federal, no quiere decir que deje de laborar en el gobierno federal, recuerden, Peña no le da trabajo formal, pero le baña a través de cuentas secretas miles de millones de pesos. ¿Por qué? Porque estaban en proceso de crear la mayor agencia de inteligencia de este país. ¿Qué tiene Genaro García Luna en sus archivos? Tiene los expedientes de 4.5 millones de mexicanos. Entre ellos, sabe quiénes son los políticos más corruptos del PRI, a qué se dedican, qué controlan, sabe qué controlan los políticos del PAN, sabe quiénes son narcotraficantes, sabe qué gobernadores controlan qué. Entonces, ese es el personaje que quería retratar. Esos son los personajes que me gusta retratar en mis libros. Lo había intentado con Peña Nieto en 2009 en un libro que se llama Negocios de Familia, en el que documento cómo la familia de Peña Nieto controlaba el narcotráfico en el Estado de México, cómo su tío Arturo Montiel lo impuso como presidente y cómo él era un burro. La verdad es esa. Sí, no podía articular no puede articular una idea. Entonces, ese es el tipo de personajes, así nacen mis libros, así nació El Señor de la Muerte, y es ese personaje que desconocemos, que era como un fantasma. Ahora que está preso en Estados Unidos, pues ahora empiezan a salir muchas cosas. Pero hasta antes solo podíamos decir, o solo imaginar o inferir. El libro documenta cómo se convierte en un criminal a partir de su nacimiento prácticamente, o desde que llega a la Ciudad de México. Claro, no puede decir de 1 o 2 años, no es un criminal, pero a los 11 ya era un criminal. Él se encarga es un tipo con muchos complejos, con muchos problemas, quería ser futbolista profesional en el América, pero era tan chaparrín que no le dejaba, no le daba para más, tiene muchos traumas. Tenía el trauma de la pobreza de su familia huyendo de Michoacán, el güerito michoacano le decían. En la secundaria le ponen el gorila y luego el chango por temor a él. Tengo testimonios de sus compañeros que él mandaba golpear con los agentes del servicio secreto. Era un tipo criminal. Y a los 17 su primer gran golpe ya con una banda. ¿Qué pasó? Pues que a nadie le interesó investigarlo. ¿Por qué? Porque todos los presidentes en América Latina necesitan siempre a alguien que les haga el trabajo sucio. ¿Recuerdan a Pinochet? Tenía su general que le hacía el trabajo sucio. Fujimori tenía a Vladimiro Montesinos, Isabel Perón tenía a López Rega, los Ares tenían a Rasputín. Siempre Carlos Salinas tenía a Guillermo Salinas de Gortari, a Guillermo
Calderón. A Guillermo González Calderoni. Si cada presidente necesita un hombre que le haga el trabajo sucio. López Mateos, ¿a quién tenía? A Díaz Ordaz. Recuerden, López Mateos no podía gobernar este país, no porque fuera incapaz. Pues tenía 7 aneurismas. Desde antes que empezara su campaña presidencial, ya sabían. Él la pasaba encerrado o la pasaba tomando. Teníamos un presidente alcohólico. Y él... Gustavo Díaz Ordaz es el responsable del operativo que concluye con el secuestro y el asesinato de líderes sociales, de Rubén Jaramillo Méndez, su esposa embarazada, sus 3 hijos. Eso lo hace Díaz Ordaz. ¿Por qué? Porque no podía gobernar López Mateos, que es uno de los presidentes más queridos de este país, que además era un represor. Y cuyos orígenes todavía son muy, muy oscuros, no porque fuera de Guatemala, eso es cierto, eso está documentado que no, era mexicano, pero son orígenes oscuros. Y luego, Díaz Ordaz, ¿a quién tenía? A Luis Echeverría Álvarez, asesino uno como el otro. Entonces, no es una casualidad que tengamos a personajes como Genaro García Luna, que para mí, representa el personaje más acabado de la corrupción mexicana, que nace con el PRI, ya como PRI a partir de 1946, y con el PAN, que nos gobernó 12 años. Y por eso, eso es lo que da vida a un personaje como Genaro García Luna. Es un hombre necesario para el sistema, un hombre necesario para que Fox pudiera controlar ¿a quién? A personajes del PRI. ¿Y Calderón lo usa para qué? Para infiltrar a los movimientos López Obradoristas. Así que es un hombre necesario, es un hombre como esos que hay en América Latina, salvaje, violento y asesino. Pero asesino también es Calderón, y asesino es López Mateos, y asesino es Díaz Ordaz, y Luis Echeverría. Y no crean que dejo fuera a López Portillo y a Miguel de la Madrid, que la historia ustedes la vivieron como yo de jovencito. Sí, o Ernesto Zedillo Ponce de León, que es no solo el responsable de la mayor catástrofe económica de este país, que estuvo a punto no solo de quebrar a México. Recuerden, el sistema monetario internacional estaba a punto de quebrar con Zedillo, y él es el responsable de la creación de las mayores bandas de secuestradores en este país, y él es el responsable de la creación de los Zetas. Él los sacó de los cuarteles y no los pudo regresar a los cuarteles, y eran los comandos Zeta en el ejército, por eso se llaman los Zetas. Así que no es una casualidad que tengamos a personajes como Genaro García Luna, y eso es lo que da pie a libros como este. Si no era mi primer intento, tenía otros personajes, tengo un libro sobre Calderón, sobre Margarita Zavala, y este personaje me parece que todavía tiene mucha bruma, todavía tiene mucho de dónde cortar. Yo abarco una parte, pero a mí lo que me interesaba es mostrar de dónde venía. Y es un tipo que llegó a Ciudad de México y se formó con criminales para ser un criminal. Bueno, ahora haré un par de apuntes también sobre lo que decía Francisco. Y bueno, cuando él habla de que está bien documentado, pues cuando él habla de que García Luna es un criminal desde antes de ser secretario de Seguridad Pública, pues sí quiero decirles que parte de los anexos del libro muestran justamente la primera averiguación previa, ¿no? Digo, obviamente no lo van a ver, pero si compran el libro sí lo van a ver. El libro lo están vendiendo aquí al lado derecho, también otro de sus libros de Francisco, que es Juniors de Familia. Bueno, y esta averiguación previa es de la que él habló, ¿no? De este… 1987. De este robo, pero bueno… Lo que Francisco les quería decir es justo que está muy bien documentado, y esta es la mejor prueba, obtener una averiguación previa de 1986
contra alguien que participó en un robo, pues habla de un trabajo periodístico muy importante. Y creo que justamente el gran mérito del libro de Francisco Cruz es escarbar hacia atrás, como él decía, el Genaro García Luna que no conocemos, porque la mayor parte de los libros que se han escrito sobre este personaje se han escrito a partir justamente de su labor como secretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio del expresidente Calderón, o algunos todavía con un poquito más de trabajo a partir de que empezó a trabajar en el CISEN, en el sexenio de Vicente Fox, ¿no? De Cedillo. Cedillo, pero, y Salinas. Algunos Salinas se quedan, pero como que empiezan a partir de la AFI, más bien. De la AFI. Más bien de la AFI cuando. Con Fox. Con Fox, cuando empieza a trabajar en el 2001 con Fox. Yo creo que es como la parte en la que más se ha explorado. O sea, como la parte más pública de Genaro García Luna es justamente a partir de ahí. Y bueno, lo que nos ha escrito ya, por ejemplo, el caso Florence Cassés, ¿no? Que es toda una vertiente, todo un montaje sobre un caso en específico, donde hay personas encerradas que están luchando por su libertad, ¿no? Entonces, creo que el gran mérito es escarbar hacia atrás, descubrir justamente lo que hizo con Salinas, lo que hizo con Cedillo, esta relación con agentes de la Dirección Federal de Seguridad, estos espías, ¿no? que lo formaron. Y bueno, estos personajes que luego se incorporan, él decía, a la Policía Judicial, que después se convierte justamente en la Agencia Federal de Investigación, la que controla el propio Genaro García Luna. Entonces, no solo está formado por estos personajes que ya estaban coludidos con el narcotráfico, sino que luego él mismo empieza a controlar esta Agencia Federal de Investigación. Otra cosa que también me parece muy importante destacar del libro es esta vertiente policíaco política represiva, ¿no? Hay varios capítulos del libro que relacionan justamente la acción de Genaro García Luna con esta represión, por ejemplo, al APO, ¿no? A la Asamblea Popular del Pueblo Oaxaqueño, esta rebelión contra Ulises Ruiz Ortiz, ¿no? Contra todos los abusos, esta represión feroz que hubo para que antes de las elecciones del 2006 se pusiera fin a ese movimiento, los asesinatos de líderes ambientalistas que se oponían a la minería, los asesinatos de líderes de representantes de empresas mineras que estaban investigando justamente la colusión del crimen organizado con la exportación a China de mineral, ¿no? De hierro particularmente. Entonces, creo que hay una vertiente muy importante, ¿no? De lo que él decía, o sea, Genaro García Luna no solo era un policía, sino era corrupto, sino era también un represor, porque muchas veces los cuerpos policíacos corruptos los dejan operar esa corrupción justamente para que tengan esa amplia libertad para reprimir. Y bueno, una de las cosas que también quería decir es justo, a mí me toca ser reportero a partir del 2009 cuando Genaro ya es secretario de Seguridad Pública Federal. Y recuerdo justo que había una intimidación constante a los reporteros, por ejemplo, cuando tú preguntabas temas que involucraban a la Policía Federal, una de las respuestas más concretas de Genaro García Luna era: usted está de parte de los criminales, en una conferencia de prensa. Tú te quedabas frío, o sea, ¿qué le dices cuando, o sea, cómo contestas eso? Te das cuenta claramente que no te va a contestar lo que tú le estás preguntando y que te va a señalar públicamente en una conferencia de prensa. O sea, esas cosas sucedían en el sexenio de Felipe Calderón, cuando uno preguntaba sobre las acusaciones que existían en el caso de Florence Cassés o cualquier otro caso de corrupción dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y también ahorita que una de las partes del libro menciona cómo Genaro García Luna registró su marca, ¿no? Una forma de grandilocuencia, una forma de proteger su imagen supuestamente. Y me acordé de una anécdota que yo tenía perdida, pero que tiene que ver también con esos años. La Agencia Federal de Investigación es una creación de Genaro García Luna, pero incluso con ese nombre. En realidad es una transformación de una institución que ya existía, pero le da ese quiere darle ese sentido de novedad y decir que la Agencia Federal de Investigación va a ser el FBI mexicano, porque me acuerdo que utilizaba el FBI, esas palabras. Sí, el FBI. ¿Y por qué me acordé cuando leo lo de las marcas?
de que Genaro García Luna había registrado su marca. Me acordé porque había una empresa de transportes que se llamaba así, una empresa de transporte terrestre que se llamaba AFI. Y yo alguna vez reporteando juzgados en México, me encontré un amparo de una empresa que se llamaba AFI. Y me puse a reportear y hablé con los abogados de la empresa y estaban amparándose porque Genaro García Luna les quería quitar el nombre, una marca que era muy antigua, del 97. Y decían, pues que nos quiere quitar la marca. Y platiqué con ellos, iba a salir un reportaje y después me hablaron, me dijeron que no, porque los había intimidado. La amenaza de Genaro García Luna fue, si no renuncian a ese nombre, les voy a catear cada uno de sus transportes y en todos voy a encontrar droga. Y bueno, los dueños de la empresa dijeron, un nombre no vale la persecución de un sistema judicial. Y en ese momento prefirieron desistirse de cualquier acción. Al final, ahorita que me acordé de esta anécdota, revisé, renovaron la marca claramente en el año después de que se fue Genaro García Luna, pero esa es, creo que da una imagen completa de hasta dónde llegaba su grandilocuencia, querer secuestrar hasta una marca para poder disponer de ella y registrar el nombre de la AFI, pues a nombre de él o a nombre de la Secretaría de Seguridad Pública, pero porque era parte de su proyecto. Entonces, algo tan simple, pues representaba una amenaza, pues para alguien que solo quería defender una marca que había tenido su familia durante mucho tiempo. Pero no solo eso, mire, Genaro García Luna en 2010 hizo sus primeros intentos para colocarse como precandidato presidencial, protegido y al amparo de periodistas de Ciudad de México, de la empresa que quieran, El Financiero, El Universal, Milenio, protegido de Televisa, protegido por ellos, buscaba ser precandidato presidencial. ¿Por qué podía hacerlo? ¿Por qué quería? Porque podía hacerlo, porque Arturo Durazo Moreno lo pudo hacer o lo quiso hacer también, ¿sí? Arturo Durazo Moreno, ya teníamos ejemplos de policías corruptos y asesinos que querían ser presidentes de México. Recuerden, Arturo Durazo Moreno es el general autonombrado o general por decreto, que nunca hubo tal decreto. Sí, no hay elementos para afirmar que López Portillo le dio el decreto para ser general, pero lo nombró general de palabra y ambicionaba ser presidente. García Luna en 2010 intentó ser uno de los precandidatos del PAN. Ese hombre que es un asesino, ese hombre que controlaba el crimen, todavía, porque eso no se acaba. Él tiene en sus archivos personales los expedientes de 500,000 policías que había hasta el término del gobierno de Peña Nieto en todo el país, estatales, municipales y federales. Sabe quiénes son, sabe a dónde están. Él les aplicaba los exámenes de confianza, entonces no es una mafia que se va a acabar de la noche a la mañana, por algo Estados Unidos lo tiene. ¿Qué quiere Estados Unidos? Quiere sus archivos personales, tiene 4.5 millones de expedientes, pero de esos 4.5 millones de expedientes, 500,000 son de agentes en activo, hasta el 30 de noviembre de 2018. Un tipo con ambiciones largas, un tipo que se permitió abusar de la descomposición del sistema. ¿Por qué? Pues porque se lo permitió Calderón, porque también así es Felipe Calderón, un hombre con ambiciones mucho más largas de lo que parece. Él le armó la campaña a Margarita cuando quería ser presidenta de la República. Él le armó todo el trabajo de inteligencia a Margarita cuando Margarita quería formar su partido político. Si no hubiera caído preso, él había armado todo el proyecto de inteligencia de Margarita Zavala para su partido político. Así que ese es el hombre y eso es lo que da sentido a mis libros. Ese es el hombre que quería gobernar este país. Sí, sé que algunos de ustedes tienen preguntas, así que por favor, para que no sea nada más un diálogo con Omar, ¿sí? Por favor, un micrófono. Ah, perdón. Gracias.
Buenas tardes. Bueno, felicitar al autor, señor Francisco Cruz, y al presentador. Omar. Omar, creo que ya tienen, Omar Fierro. Tienen la franquicia del estrado, porque ya van varios días que los veo por aquí. Ah, sí, claro. Sí, claro. Los drones también ya los vieron. Las cámaras que están por allá también. Claro. No se cree. Yo ya estoy acostumbrado. A mi casa, en mi casa yo sé cuando están ahí presentes, me lo hacen saber. No es que se estén escondiendo. No les da pena. Cuando me intervienen en mi teléfono también me lo hacen saber. En este momento ya estoy sintiendo un aumento en mi frecuencia cardíaca también. Ya me estoy sintiendo perseguido. Bueno, felicitarlo indiscutiblemente, primeramente por el atrevimiento. Creo yo que la escribir acerca de lo que no nos gusta al nivel como lo usted está haciendo es, pues yo creo que es un acto de valentía. Y es por eso. Mi casa dicen que es inconsciencia. Pues bueno, así hay algunos inocentes que le llaman a la inconsciencia. Yo quisiera preguntarles, no sé si estoy fuera de contexto, porque llegué un poquito tarde a su presentación. No me cabe la menor duda de lo que usted dice. No, obviamente usted es una enciclopedia en la materia. Lo que sí es cierto es que a secreto a voces de lo que usted dice, no con el detalle que usted lo dice, ni tampoco con la veracidad de usted haberlo comprobado. Pero un hombre solo no creo yo que sea capaz de hacer lo que hizo si no tiene el apoyo o de las condiciones que le permitan hacerlo. No le quito la responsabilidad, nada más. Pero la parte que me interesa a mí es, no sé si usted lo trata en el libro. Señalar es algo virtuoso, nada más que importante para mí es cómo o qué le diría a los mexicanos usted, porque para mí eso es un síntoma de la enfermedad que tenemos como sociedad, porque para que una enfermedad suceda necesita varios factores y vamos a decir que el señor García Luna es el agente, pues, y el huésped pues es el quien padece su situación y el medio ambiente pues son las condiciones en las cuales se propicia la enfermedad. Si no se da esa intersección de esos tres elementos, no se puede dar la enfermedad. Entonces, ¿usted qué le diría a la sociedad mexicana para que ese tipo de enfermedades, si lo puedo considerar bajo esa perspectiva dado mi profesión, para que esto no nos vuelva a suceder o para que esto sea una condición de la cual nos sirva de inmunidad o de prevención? Porque por último me recordé un dicho muy, muy coloquial aquí en el estado, no sé, en toda la república, ¿no? Tanto peca el que mata, el que mata, usted lo dijo, ya ve que andamos en la misma inconsciencia. Sí. Yo le agradezco y agradezco su oportunidad de poderme escuchar. No, por gracias. Favor, mire, le digo, no lo hizo solo, claramente. Yo les platicaba que para que Genaro García Luna llegara primero al CISEN, llegó de un grupo de lo que era el servicio secreto en México. Ellos lo educaron, ellos lo crecieron, ellos lo llevaron al CISEN, ellos lo prepararon para controlar, primero para crear una hermandad dentro del CISEN. Y en esa hermandad estaba ahora personajes que vemos presos, pero estaba también su esposa, que era su analista. O sea, era un grupo compacto que sale del CISEN con el objetivo de controlar al crimen organizado. Es un grupo que se inserta en los entes políticos de este país, entes políticos que vienen descompuestos desde Miguel Alemán. El sistema de este país no nace torcido, nace podrido. Sí, no podemos hablar de algo torcido, sino de algo que nació podrido. Mire, la corrupción de Miguel Alemán está muy documentada. Hay ministros, hubo ministros en los 40, el 52, que denunciaban la corrupción de los secretarios de Estado. Y tuvimos un problema, que su sucesor, Adolfo Ruiz Cortines, habló mucho, pero no hizo nada. Le tuvo miedo. Entonces, ¿qué tenemos? El nacimiento de la impunidad. El nacimiento de la impunidad como la conocemos ahora. Así que él, personajes como García Luna, recuerdo, no era el único. Carlos Jan González era un hombre tremendamente corrupto.
Es un humilde profesor de escuela que cuando se retira del servicio público tiene 3,000 millones de dólares. El negro Durazo. Sí. Entonces, el sistema lo permitía. El sistema lo permitía. Cuando Calderón llega al poder, había 20 organizaciones grandes del crimen organizado. Cuando termina, hay más de 70. Sí, ellos lo fueron procreando. Tuvimos una oportunidad de cambiarlo con Fox, pero no cambió nada. Empeoró. ¿Por qué? Porque los panistas se dejaron seducir por esa vena del priismo corrupto, del priismo descompuesto. Entonces, no es un hombre solo, venía con un grupo que se inserta en los grupos políticos del PRI y del PAN, que además son políticos profundamente corruptos. Yo le decía, Durazo Moreno, ¿por qué quería ser presidente? ¿Y por qué nunca le hicimos nada a Carlos Salinas de Gortari? Su familia, su papá, sus hermanos estaban insertos en… hay elementos suficientes… Y Guillermo González Calderón y su superpolicía intentaba controlar a los cárteles de la droga que había en esa época. Entonces, García Luna es producto de eso. ¿Por qué? Porque nosotros lo permitimos. Porque desde el 46 éramos priistas casi por nacimiento. Sí, porque nadie decía nada, éramos católicos. Y éramos priistas, aunque no lo fuéramos, y porque nunca dijimos nada, y porque después de que ganó Fox, nos volvimos a conformar de nuevo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hicimos, salir a votar y decir, el día que no queramos un presidente lo podemos revocar, pero ¿qué hacemos? No lo hacemos, salimos a votar una vez y nos vamos a la casa. La democracia representativa siempre falló en este país. Vea usted cuántos diputados tenemos. 500. 200 son de partido, que nadie elige, que nadie escoge. El partido político que está en el poder. El partido político es una negociación de partidos. ¿Para qué queremos tantos diputados? ¿Para qué queremos tantos senadores? Todos están robando. Entonces nos acostumbramos nosotros a que nos roben. Yo recuerdo y le digo, porque el ejemplo de mi casa, vamos a votar por el PRI porque nos deja robar. O tenemos aquel alcalde del norte que decía, de Nayarit, era, yo robo pero poquito. Sí, y tenemos a presidentes como Peña que no robaban poquito, que robaban todo. Sí, y Calderón, mire, yo le digo, Calderón recibió… Y se lo digo con documentos de Hacienda nada más, los documentos oficiales. Calderón recibió 400,000 millones de dólares por petróleo. Y además dejó una deuda de 5 billones de pesos. ¿A dónde está ese dinero del petróleo? Se lo robaron, pero no solo él, con López Portillo había gobernadores documentados cuando empezaron a pedir esas grandes cantidades. Recuerden que teníamos una deuda de 85,000 millones de dólares. Y decíamos que era impagable, había gobernadores, el de Tamaulipas, que estaba documentado que se robó 1,000 millones de dólares. ¿Y qué le hicimos? Nada, seguimos votando por el PRI. Y Zedillo nos endilgó el Fobaproa, 700,000 millones de pesos. 700,000 que seguimos pagando y que vamos a pagar por 70 años. Pero no crean que era el primero, recuerdan. Antes habían creado el FICORCA, que fue un fideicomiso para salvar a los 20 mayores empresarios de este país por 12,000 millones de dólares que pagamos de nuestros bolsillos. Y luego vino el rescate carretero y seguimos votando por ellos. Y teníamos una policía tremendamente corrupta y seguíamos votando por ellos. ¿Cómo no iban a ser un personaje como Genaro García Luna? ¿Cómo no iban a nacer personajes que se iban a aprovechar de nosotros? ¿Cómo no los íbamos a tener? Si nunca dijimos nada, íbamos a votar y ya. Y hoy, por ejemplo, nos están queriendo decir que no votemos en la revocación. Pues cuando tengamos 3 años, tenemos que salir a votar porque a los 3 años los podemos votar.
Si no nos gusta, los podemos votar. Si no nos gusta, los podemos castigar. No es que no nos guste, es que son unos ladrones. Este país no aguanta más ladrones. No aguanta, aguanta mucho, siempre va a aguantar. Este país es tan rico que los ha aguantado a todos los priistas y a todos los panistas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Salir a castigarlos. Tenemos instituciones que no sirven para nada. De veras, yo le digo lo que dicen en mi casa, sirven para un carajo, para gastar dinero. Entonces, no llega solo y lo que tenemos que hacer es salir a votar. Sí. Ah, por favor. Lo escucho y parece que su libro está muy bien documentado, que tenemos pruebas contundentes de toda la corrupción que existe, no solo a nivel presidencial, como usted nos ha dicho, de algunos presidentes que han pasado, sino es en muchas áreas. ¿Por qué no podemos meter a la cárcel a esas personas? Si un periodista tiene bien documentado toda su corruptela, ¿por qué no podemos hacer justicia en México? ¿Qué es lo que nos falta hacer? Escuchamos, leemos y parece que de nada sirve. O sea, salir a votar, sí, pero ni así, porque ahorita tenemos una persona honesta en la presidencia, pero eso no significa que estén en la cárcel todos los que merecen estar en la cárcel. Inclusive ahorita tenemos a muchos niveles personas que nosotros estamos viendo su corrupción. Estamos viendo que no siguen las leyes y nos vemos impotentes de cuáles son los caminos que tenemos que seguir nosotros como ciudadanos para poder lograr justicia. Porque o sea, yo los escucho, he leído, todos los que estamos aquí de alguna manera estamos involucrados con nuestra historia, con lo que estamos observando y sin embargo nos quedamos… No pasa nada. Y yo digo, ¿por qué si un periodista puede documentar toda la corrupción que existe, todos los datos fuertes que hay, por qué no pasa nada? También tenemos, ya sé, el Poder Judicial también está corrupto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como pueblo? Primero, mire, es que la cuestión es que cuando votamos por el cambio, queremos que cambiemos inmediato. Los cambios son generacionales. Como a usted, yo tengo un hijo de 13 años. Está por entrar a la preparatoria. Bueno, espero que entre a la preparatoria. Me dice que va bien, lo confío. Tengo un hijo de 13 años y yo no quiero que viva como vivimos. Pero cuando yo salí a votar en 2018, nunca esperé que el cambio iba a ser para inmediato. Sí han cambiado cosas, sí han cambiado. Nos quieren hacer pensar que no, pero sí han cambiado. La misma desaparición de la Policía Judicial Federal creada por Genaro García Luna es una parte. Tiene razón en el otro. El Poder Judicial, mientras no cambiemos al Poder Judicial, es complicadísimo meterlos a la cárcel. ¿Quiénes impusieron a los ministros? ¿Quiénes impusieron a los magistrados en los estados? ¿Quiénes impusieron a los jueces? De Peña para abajo. Entonces, no es tan fácil, es un proceso. Pero no podemos esperar que en 3 años cambiemos lo que hemos o lo que destruyeron en este país a partir del 1 de diciembre de 1946. Yo le digo, por ejemplo, si han cambiado, tengo un libro que se llama Por allí los depredadores, que es 2 antes que este, y solo le digo con informes de Hacienda, no analistas privados, no analistas de la universidad, con los informes de Hacienda y del SAT y del Banco de México.
cada año, a partir de Vicente Fox y hasta el 30 de noviembre de 2018, le perdonaban a los grandes empresarios de este país al menos 600 mil millones de pesos anuales, al menos. Entonces, sí han cambiado, no todos están pagando todavía, pero están pagando. Algunos ya a través de juicios. Es muy complicado. Zedillo intentó cambiar al Poder Judicial, lo hizo, pero para lo mismo, para lo mismo. Él prácticamente lo desapareció, para lo mismo. Hoy tenemos un cambio, pero yo lo que digo es, no es tan fácil, pero debemos estar vigilantes. Pues si hay corrupción con la 4T, hay que denunciarla. ¿Sí? Entonces, tenemos que seguir presionando y no esperar que mañana cambien las cosas. Yo me desespero. Yo quisiera que mi hijo saliera todos los días a la calle bien. Pero cada que se va a la escuela en la tarde, entonces tengo una angustia a ver a qué hora va a regresar. Y tampoco puedo estar vigilándolo y tampoco su mamá puede estar vigilándolo. Entonces, los cambios son generacionales. No podemos vigilarnos unos a otros. Tenemos que esperar, ¿sí? Tenemos que esperar. Tengo dos hijas. Entonces tenemos que esperar a que los cambios sean un proceso. Que sean un proceso y mientras seguir presionando. Entonces no podemos sentarnos y decir nada va a cambiar o vamos a desesperarnos. No, a mí no me gusta. Mire, yo viajo seguido a Tierra Caliente. Sí, viví algunos años en el estado de Guerrero, así que sé qué es lo que es la violencia. Soy mitad oaxaqueño, mitad del Estado de México. Conozco los procesos de violencia. Tengo una novia que me espera en su casa. Y me angustia a veces no poder decirle que aquí estoy, aunque esté comunicado con ella. ¿Sí? Entonces, no podemos desesperarnos, hay que seguir empujando para que haya cambios, para que se consoliden. Y cuando voté en 2018, sabía que no iba a ser el cambio inmediato. Sé que es generacional, pero no podemos seguir y cada uno tenemos que hacer nuestra parte, cada uno. Y solo en esa medida vamos a cambiar, pero no podemos sentarnos a no hacer nada o desesperarnos, ¿sí? Bueno, creo que hay más preguntas del público, pero yo en esta ocasión te voy a hacer una. Hablas de todos los expedientes que tiene García Luna. Sabemos que García Luna creó Plataforma México para tener acceso a bases de datos, por ejemplo, licencias de conducir, actas del registro civil, antecedentes penales, ¿no? Y la gran pregunta que te haría es si el último gran robo de García Luna fue justamente el robo de Plataforma México, porque después cuando llega justamente Peña Nieto, no se deja de hablar de Plataforma México, una plataforma en la que les digo, o sea, estaba, pues, para empezar, toda la base del Registro Nacional de Electores, ¿no? Luego todas las licencias de conducir, huellas dactilares, registros de multas, todas las direcciones puede llegar a tener uno por medio de sus teléfonos, los servicios de internet, los servicios de el agua, ¿no? O sea, todos esos registros son parte de las bases de datos que estaban en Plataforma México. Son parte de la base de datos que tiene Genaro García Luna. Y te digo, pero además eso es importante porque nos tiene a todos, pero tiene 4.5 millones de expedientes. ¿De quiénes? De los personajes de este país. Sabe quién es quién y sabe a dónde están. Y los gringos lo tienen por alguna razón. ¿Cuál es? La información. Recuerden, a los gringos les interesan dos cosas. Una, la información. Dos, el dinero. El dinero se lo van a quitar. Se lo quitaron a Manuel Antonio Noriega, no se lo van a quitar a Genaro García Luna.
Entonces, ese gran robo es que tiene las bases de datos de cada uno de nosotros. Ese es el poder de García Luna. Ese es el poder de toda la gente que trabajó con él. Eso es lo que nos heredó Peña, lo que nos heredó Calderón y lo que nos heredó Vicente Fox Quesada. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo lo que quiero manifestar más que nada es que la evidencia de lo que estamos escuchando, de que todo se ha vivido durante muchos años con toda la y total corrupción que hemos permitido todos y cada uno de nosotros. Eso es grave, es muy grave. Ahora estamos quejándonos, estamos queriendo corregir las cosas, pero esto también obedece a una etapa de muchísimo tiempo de negligencia de todos nosotros, de que hemos soportado, hemos aguantado, hemos dejado, pasado por alto todas las cosas que están sucediendo, pero esto también obedece a un factor muy importante que debemos estar conscientes. Tenemos que educarnos, tenemos que buscar ser gente honesta, pero individualmente. No nada más estar exigiendo que haya honestidad en los gobiernos, el que sea, ¿sí? Ningún gobierno que yo conozca, ya tengo algunos años, he podido constatar que se maneje con un poquito de honestidad. No puedo garantizar tampoco que el actual sea honesto, porque hasta que no se termine su periodo, se va a poder determinar. ¿Sí? Sin embargo, se siguen viendo cosas, siguen saliendo cosas, siguen exponiéndose cosas de todos, hasta del actual, y seguimos igual escuchando, permitiendo que siga caminando el mundo y dando negligencia a nuestra propia actitud. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es un análisis personal de todos y cada uno de nosotros para saber hasta dónde estamos permitiendo que esto suceda. ¿Sí? Y definitivamente, si algo no nos parece, empezar a protestar, pero sin el miedo. A veces, yo creo que soy igual que usted, imprudente, o pretendo ser muy valiente, pero a veces digo las cosas y no sé ni en lo que me meto. ¿Sí? Pero cuando hago esas aclaraciones, digo, a ver si no me toca, o a ver si mañana no amanezco. Pero es importante que tomemos eso como concepto, ¿sí? Todos y cada uno de nosotros debemos educarnos, en primer término, ¿sí? Conocer las cosas como están en general y también de lo que tenemos actualmente, favorable o no favorable, para saber hasta dónde y cuándo podemos exigir. Pues ya lo dijo usted, el cambio empieza por uno mismo, así que pues cada uno tiene que hacerlo a su manera y con lo que puede. ¿Cerramos o? Bueno, creo que vamos a cerrar. No, quiero recordarles que están a la venta los libros de Francisco Cruz, aquí en la mesa del lado derecho. Están los Juniors del Poder y está el Señor de la Muerte. Además los va a firmar a quienes lo compren. Y bueno, pedirles también que se queden en la siguiente mesa, que tiene que ver con violencia de género, y en el que van a estar también colegas periodistas aquí en unos minutos más, ¿no? Ya, o sea, nos vamos nosotros e inmediatamente empiezan a preparar la siguiente mesa. Muchísimas gracias.